studiate tutto. No, ancora parla bene. Io ho studiato francese. E voi parli tedesco, polacco, francese, italiano e russo. Oui, c'est nécessaire. C'est nécessaire? Non, c'était nécessaire à mon époque. Et vous connaissez quelques poésies en russe? Oui, oui. Mon universitaire, народный атрапа, возьмёт повыше он главой не покорной Александрийского столпа, etc. C'est pour ni aunque les mates, ¿eh? El almuerzo de media mañana, chía con yogur, esto, la nove, que no sé qué es, uvas pasas y plátano, el plátano partido en rodajas. Bueno, me he propuesto comer un poco más de fruta y voy a seguir la regla de 5, cada día 5 piezas de fruta. Bien, estoy en la República Checa, que ha sido uno de los países que más me ha sorprendido en sentido favorable, porque hay un montón de carreteritas pequeñas, no son carriles bici, son carreteras locales, comarcales, que van a través de bosques que son impresionantes y que me permiten encontrar cada día lugares para dormir totalmente salvajes. Este campo tranquilo, tranquilo. Acabo de duchar. ¡Puah! Las duchas son de lo mejor del viaje. Llegué a Brno, es la única ciudad que he visitado y tuve la suerte de ser alojado por una pareja encantadora de warm showers, Thomas y Christine. Děkuji, thank you and díky, thank you. Nazdra. Y después de Brno, preferí desviarme por estos caminitos que son una hermosura. Aquí vienen unos consejos sobre camping. Yo normalmente uso 6 piquetas para poner la tienda y por la mañana, cuando guardo todo, las cuento. 2, 3, 4, 5, porque así sé que no me olvido ninguna. Si levantas del suelo sin darte cuenta cuántas son, se te puede olvidar alguna, pero si las cuentas, no. Este es uno de los consejos que la gente que me sigue en Biciclan Plus sabe porque lo cuento en los tutoriales. Pero si no, pues aquí te dejo una pequeña idea. Y un último consejo o un truco que yo realizo desde no hace mucho tiempo. La verdad que no desde el inicio, me di cuenta hace unos pocos años de lo útil que puede ser un papel de periódico dentro de la alforja de la comida. ¿A quién no se le ha abierto alguna vez un bote de mermelada o la mantequilla se le ha derretido o el chocolate y le ha montado un cacao maravillado dentro de las alforjas? Para evitarlo, periódico. Pones el periódico abajo del todo. Ahí, ¿ves? Ahí está, abajo del todo. Y si un día necesitas hacer un fuego,
sabes que abajo de la alforja de la comida, que es la izquierda, y hablo en un vídeo de por qué llevo la comida en la alforja izquierda, ahí abajo hay periódico. Y si se abre una botella de agua o un bote de mermelada, el periódico va a absorber la mayor cantidad y no te va a montar el cacao maravillado. En la República Checa no encuentro mucha gente que hable inglés. Hablan alemán y me parece que voy a tener que aprender un poco porque además estoy yendo hacia Austria. Everything about you. Style.